ejemplares, el azul. Es el cuadro de la casita, el azul. Es montado por Jaime Rivera, ocupante del carril derecho. Esa es la joya. Es el cuadro novatos, joya. Ocupa el carril izquierdo, joya. Se van a medir a una distancia de 150 metros en esta carrera. Muy bien, ahí van los dos ejemplares y con esa imagen a los chutis. Que gane el mejor. Cierra la puerta, no más. Carrera, se vienen, es el Alazán tomando la delantera, es el Alazán y entra aficionado. Para Phoenix, Arizona, trajeron ese caballo del río de Colán. Me los taste de Sonora y esa historia, ellos que han jugado no le han podido ganar. En Nogales, Sonora, está su cuadra, la capilla para el que quiera visitar. Y sus dueños le pusieron el piloto, ese viaje va a volar. La bonita ya por Nogales, una yegua muy ligera, fue su primera carrera. Y como despegan las avionetas, uno se abrían las puertas, le iban a ver las 300. Le ganó al angelito y al sospechoso, también al jeque, un caballo muy ligero. Y al chupón allá por Puerto Peñasco, fui y les hizo un cochinero. Joya es ganadora con ventaja de blanco total en nuestra primera carrera aquí en el Vicente Espinosa de Bacanora. Apúntenle otra carrera. En los 270 fue ganar la reportera al Cuscuaya por Santana, ya ganaba otra carrera y también otro caballo, el tío José, hizo que comiera tierra. Muy bien. Este ejemplar es la Miss Monarca de la Cuadra Penitas. Esta yegua es la Niña de la Cuadra Vamos y Niña. Ocupa el carril izquierdo. Es montado por Jaime Rivera. Esta Miss Monarca. Carril derecho, Nevara. En el Yael. Jockey. Vámonos, ahora sí, vente. Vente, Ron. Lanza. Espérate, agua, no. Vale, vale. Lanza. Púchala. Vente.
Espérate. Ahí está, ahora sí. Vente. Bájalo. Los dos, agárrense la mano, como sabes tú, güey. ¿O no? Vente. Échala, arréasela, güey. Vente, Aarón, Ahí el juez de puerta siguiendo atentamente y arrancan. Se abre el izquierdo hacia el derecho. Monarca es la que viene tomando la delantera con amplia ventaja. Es la Monarca con amplia ventaja y así lo es. Entra el carril derecho con amplia ventaja. Allá cerca de Pitiquito, con el mejor caballo de la región, el picoso de la cuadra, brujo negro estaba invicto. Decían que había más de 9,000 personas ese día esperando la carrera, pero cuando vieron entrar al piloto se volteaban las como el piloto aquel día le quitó el invicto, también dejó muchas bocas calladas en Pitiquito. Ella va pa' mi compa 33 y para su equipo, que se despide el piloto y a ver quién se anima a quitarle el invicto. Marichuy por el izquierdo, Marichuy que es de la cuadra Boni, ocupante del carril izquierdo, mientras que van de la cuadra MM con Jaime Rivera, carril derecho, carril de barra. Es una distancia en 150 metros. Muy bien, ahí van los dos ejemplares y con esta imagen a los chutis, que gane el mejor.
Oye, oye. Espérame. Púchalo, púchalo, ahí. Púchalo, de aquí, güero, güero. Espérate, muy sonada, antes de meterse el sol, con pescuezo les ganaba. Después siguió el tío Fito y a la Martina clareaba. Donde quiera el ramireño demostró su jerarquía, dejó parado al chirulo cuando las puertas se abrían. Nunca cometía errores, Edgardo Ortiz lo corría. Esta es la patrona de la cuadra MM, patrona Chuy López, va a ser jockey de este ejemplar. Muy bien, este ejemplar es Marinero. De la cuadra Solís, Alonso Toto López, el jockey, ocupa en el carril izquierdo, en los lomos Alonso López, distancia de 150 metros. Y esta es la patrona, desde la cuadra MM. Jesús Chuy López, el jockey, en la albarda. Está ocupando el carril derecho, patrona. Muy bien, ahí van los dos ejemplares y con esta imagen a los chutis. Que gane el mejor. ¡Junto, junto, junto!
Caballero. Quítale la guía primero. Quítale ahí, quítale ahí. Hazte más para atrás porque no va a ir. De la rienda, espérame. Espérame. ¿Qué cuento yo? Déjame checar la madre nomás. Dando la postura de carrera y arrancan. Es Gallego la que viene tomando delantera con amplia ventaja. Entra Gallego adentro, voy a hablar de carriles y no son de freeway, son de parejeras. Allá en Phoenix, Arizona, se encuentra un caballo apodado el 40. Su historia muy peculiar les voy a relatar y así es como empieza. Casi listo para el rastro, muy tirado al trasto, así lo encontraron. En el completo abandono, muy triste y muy solo, de ahí lo sacaron. $40 dieron a su antiguo dueño por ese caballo. Guillén Brocesa en la cuadra le dieron confianza y su tiempo al tiempo. Rigo Guillén con buen jale y excelente cuida logran reponerlo. Con mucha fe en este zaino, rodillas boludas, eso no es pretexto. Dale buen saludo al compa mandarino, para toda la cuadra Guillén Bro. Y puro grupo Cabela de Jones, es todo lo que hay. Pura sangre tiene el cuaco, cabrón y fachoso y muy acelerado. Al reventar esas puertas con mucho poder ya está comprobado. Ahora sí que ya está listo y en cuartos de milla vamos a amarrarlo. En el traque las apuestas iban con el Rolex, ya está daban blanco. El 40 demostrando coraje y agallas los dejo blanqueados. El alemán, su jinete, lo dice sonriente. Aquí está la cuadra MM. Gana su ejemplar patrona. Blanco total. Siguió arremangando, respeto ganando. Otra ocasión contra el rojo, en las puras riendas dejó boqueteado. Ni
y le enseñaron la cuarta y con tranquilidad el primero ganando. Billetes verdes su dueño muchos ha ganado, también arriesgado. Daniel su hermano está puesto y con el 40 nunca se ha rajado. Saludos al compa Cristian, a Phoenix y al Charco también saludamos. Abierto para la nación, si quieren toparlo saben dónde hallarlo. Natalia es la cuadra kilómetro 5. Alonso, Toto López, el jockey, ocupa el carril derecho, carril de vara. Fue la victoria para Yegua. Yo empezaba desde los 14 años, pensando, va subiendo y los putazos aguantando. Y cayeron a la fuerza. Este ejemplar es el Trueque. Es la cuadra Penitas. René Leal es el jockey, ocupa el carril izquierdo. Muy bien, ahí van los dos ejemplares. Con esa imagen a los chutis. Que gane el mejor. Se vienen los ejemplares, aparentemente la yegua la que viene tomando la delantera, se viene acercando el caballo para el yegua aficionado, la que viene y entra la yegua. Las carreras de caballos dejan historias muy grandes. Voy a cantar en el corrido, no es presunción ni alarde, de una potranca muy fina que ya se midió con los grandes. Mexicali allá en la baja le dicen la Prieta Linda. Su dueño muy orgulloso cuando la mira en la pista, varias carreras ganadas, ya se ha apuntado en su lista. Ahí en la cuadra del Dani, donde empezó esta potranca, en San Luis Río Colorado, una cuarteta jugaba,
con mucha facilidad, desde que arranca la ganaba. Al Futurity del 50, a la final le llegaba la Nini de la 3Rs, Dinamita de Ensenada y al Gansito Cuadrapico, la Prieta fácil les ganaba. La Prieta linda es campeona, ya se los ha demostrado en el Río y Cachanilla, a varios ha derrotado. Entre ellos está la Estrella y ese socio mentado. Eva, el saludo pa'l compa Calcetín, pa'l compadre Rigo y pa' Dani Meléndez, que es el grupo Relato. Muy bien, aquí está la cuadra kilómetro 5. En ese ejemplar, Natalia. Ventaja de blanco total. Se respeta, y ahí le salieron los retos. Quieren ganarle a la Prieta. Prieta linda contra el socio, nuevamente han de enfrentarse. Habían llegado muy juntos y revancha hay que jugarse. Las dos ganan a la Prieta y eso hay que festejar.